Ingresamos en el tercer segmento de nuestro programa de hoy. Continuamos con Campo Activo. Seguimos repasando la actualidad de nuestro sector con Gustavo Matías. En lo que queda del año 2017 y proyectando el año 2018, los números comienzan a mostrar verdaderamente cuál va a ser el comportamiento de la actividad agropecuaria. Y cuando nos referimos a la actividad agropecuaria en la Argentina, de cada 10 hectáreas, por lo menos entre 5 y 6 hectáreas que se trabajan de cada 10, son alquiladas. En este tema tenemos que hablar específicamente de los arrendamientos rurales. Si bien hay promedios a nivel país, la Bolsa de Cereales de Córdoba realizó su segunda estimación a nivel provincial. Tenemos la posibilidad de dialogar con el licenciado Gonzalo Augusto, quien está trabajando específicamente con este tema. ¿Cuál es el número que les deja esta campaña como valor promedio de arrendamiento? Bueno, el valor promedio de arrendamiento para lo que es la provincia de Córdoba es de 10 quintales y medio de soja por hectárea, lo cual representa un incremento de un quintal respecto a la campaña anterior, y si lo vemos en la primera estimación que habíamos tenido es medio quintal más. En lo que es en dólares por hectárea, el costo promedio en Córdoba sería de $280, lo cual representa un incremento del 23% respecto a la campaña anterior. Bien, si nos corremos, ¿cómo se comporta ese promedio observándolo por zonas núcleo, centro, norte, región por región? Claro, lógicamente esto es una variable que depende de la zona en la cual se ubique el lote agrícola, y hay muchas variaciones en la provincia de Córdoba porque es una provincia bastante heterogénea. Si nosotros nos vamos al norte o sur de la provincia de Córdoba, los promedios oscilan entre 8 y 9 quintales por hectárea. Lo que es centro y norte de la provincia y el departamento San Justo son alrededor de 11 quintales y 11 quintales y medio de soja por hectárea. Y si nosotros vamos a la zona núcleo, la zona más productiva de la provincia de Córdoba, tenemos que en el departamento Unión son 13 quintales y medio, y si nos vamos a Unión, el departamento productivo por excelencia de la provincia, se acerca a 16 quintales y medio. Sin embargo, estos son promedios departamentales, y si nosotros nos acercamos a nivel localidad, vamos a ver que también hay diferencias, alcanzando en algunos lotes 18 o 19 quintales de soja por hectárea para la campaña 17-18. Bien, la verdad que cuando uno se imagina que el costo de la tierra tiene tanta variabilidad en términos de precio, no solamente en cuanto a la potencialidad de producción, sino por las distancias, el rinde que tiene el centro norte de la provincia de Córdoba, pero también la distancia, el costo de traslado de los granos. ¿A qué respondió básicamente este cambio, este aumento que hubo en cuanto a lo que es costo de arrendamiento? Bueno, básicamente obedece a dos factores. El primero de ellos es el aumento en el precio de la soja, lo cual hace ver que la rentabilidad va a ser un poco mejor en la campaña 17-18 en relación a lo que fue la campaña 16-17. Después, por otro lado, tenemos una situación en la cual se observan mejoras en los lotes agrícolas en relación a la campaña pasada, donde tuvimos muchos problemas con excesos hídricos y con los caminos rurales que estaban bastante complicados. ¿Qué pasaba? Había lotes que capaz que podían producir, pero era imposible llegar porque los caminos estaban intransitables. Hoy esa situación, si bien mejoró un poco, pero continúa siendo problemática. Pero bueno, estas variables son las que básicamente dan este incremento de un quintal en el arrendamiento promedio para la provincia. Bien, ¿hay diferencia en zonas productivas que están actualmente anegadas respecto a la decisión? ¿Hay campos o hay lotes que han quedado sin ser cultivados, sin ser trabajados? Sí, así es. Todavía hay lotes que no se pueden sembrar porque no se puede llegar a estos campos. Y una nueva modalidad que se observa en estas negociaciones que se están realizando en la provincia para definir los nuevos contratos de arrendamiento es el hecho de cobrar por las hectáreas efectivamente cosechadas. Es decir, alquilo un campo y si tengo excesos hídricos en las zonas, en las hectáreas que estén afectadas, no se me cobra el alquiler sobre ese sector del campo. Y también hemos visto también arrendamientos que son a porcentaje y también una parte de quintales fijos y a porcentaje. Pero la modalidad más extendida, por lo menos en la provincia de Córdoba, y de acuerdo a lo que nos reportan los colaboradores de la bolsa, es a quintales fijos de soja por hectárea. Bien, como último apunte, ¿hay cambio de expectativa? ¿Hay más aire en los productores? Digamos, por lo menos con este bache de lluvia que hemos tenido, cambió en parte la preocupación en aquellas zonas anegadas, pero ¿hay un cambio de clima? Sí, yo creo que hay un cambio de clima, hay un clima más optimista para la próxima campaña, también porque los precios se avizoran un poco mejor de lo que fue la campaña pasada. Sin embargo, todavía estamos en un contexto de abundante oferta de granos a nivel global, lo que hace que los precios de los granos no puedan subir como en niveles que supimos tener. Entonces, eso hay que seguir ahora la cosecha, el área sembrada, perdón, de Argentina y Brasil en las próximas semanas para ver cómo puede ser la evolución futura de los,
de los precios. Pero bueno, el clima es optimista y recordemos que venimos de dos campañas donde le han quitado el freno al sector agropecuario, así que esperemos que continúen estas buenas expectativas. Gracias, Gusto. Gracias a vos. Bueno, realmente el tema está calzado, va a ir evolucionando, aún resta mucho por sembrar, por cosechar en la República Argentina. Esta temática nos seguirá acompañando a lo largo de este campo activo. Cambiamos de tema, nos vamos ahora a la estación experimental Inta Manfredi. Dialogábamos allí con el ingeniero agrónomo Eduardo Martelotto. Tomamos la referencia de lo que se está haciendo desde esta institución en relación a agricultura de precisión. Sí, sin duda la temática convoca, la temática de la agricultura y la ganadería de precisión es no solo una tecnología que avanza, sino una necesidad para la comunidad productiva, porque hacer agricultura de precisión es hacer las cosas mejor. Entonces, en una sociedad que tenemos que empezar a mutar nuestros sistemas productivos hacia sistemas que usen menos insumos, que tengan menos uso de energía, que sean más eficientes y que produzcan más, evidentemente este es el camino de sumar tecnología, es sumar fundamentalmente gestión de tecnología, gestión de datos. Creo que este es el lugar donde se convoca anualmente a todo el conocimiento que hay en el mundo, porque hay gente de todas partes del mundo, en esta materia para ir brindando contactos, brindando información, mostrando los productos que se vienen para que los distintos actores del sector público y privado vayan haciéndose propios de esta información para poderlas utilizar en el futuro. Ese es el objetivo que tienen estas jornadas. Hablamos de nuevos paradigmas productivos, digamos, considerando lo que hemos visto, la transición de lo que ha sido el viejo concepto del campo a lo que es hoy producir en este sector. Yo creo que esa es una posición a veces puntual. Pueden ser paradigmas para mí, porque yo tengo una visión de lo que fue y de lo que pienso que va a ser. Quien trabajó hace 60 años en el campo tenía otra visión hacia atrás y hacia adelante. Esto es un continuo que va evolucionando en la medida que la sociedad, el conocimiento y las necesidades van haciendo que una sociedad cambie, para siempre con intención de que cambie para bien, que cambie para mejor. Creo que esta agricultura que vemos hoy no hubiese existido si no hubiéramos tenido los primeros cambios que se hicieron en la década de los 70, de los 80, con la incorporación de los agroquímicos, de los fertilizantes, de la siembra directa, del riego y de tantas otras tecnologías, la computación, obviamente. Bueno, son todos elementos que van dando este paso, y estos son ahora progresiones geométricas de todas estas tecnologías que antes se aplicaban, que incluso hoy se siguen aplicando, a otros ámbitos, a los ámbitos espaciales, industriales, de otros intereses, que se van aplicando en el campo. Esa es nuestra idea, es ver cómo podemos utilizar eficientemente cualquier conocimiento y poner mucho más énfasis en la gestión del conocimiento y en la gestión del procedimiento que basar en una producción que sí es cierto que la basamos fuertemente un par de décadas atrás, que era basarnos en el uso de insumos y con una desmedida utilización de los recursos naturales que muchas veces hoy nos están haciendo pagar algunas cuentas por no haberlo previsto antes. Pero bueno, el INTA, este es el curso número 16, eso demuestra una presencia institucional en todo el proceso de cambio, porque el curso es el 16, pero nosotros empezamos con esta temática mucho antes, cuando trabajaba yo aquí en la estación experimental, empezamos a hablar ya de agricultura de precisión hace muchos años, y eso muestra una continuidad de compromiso técnico y de trabajo para la comunidad de muy muchos años, y que esperemos que se proyecte por muchos años más, porque la única forma de ir provocando cambios certeros y seguros son aquellos que se hacen con fundamentos técnicos, que se hacen con organización, y eso lleva tiempo, no son cosas que se hacen de un año para otro.
Cuando te planteaba un nuevo paradigma, pensaba en algunos puntos que vos marcabas recién. Indudablemente se ha generado un proceso productivo basado en la utilización de insumos. Hoy estamos hablando de replantear el modelo, darle valor agregado. Estamos preguntándonos qué va a pasar con el recurso humano, con la venida de la tecnología, la automatización. Digamos, eso va a ser repensar un poco el modelo del interior del país que hace falta, un par de cuestiones determinantes. Sin lugar a dudas que forzados o traccionados por las condiciones del mercado, por las condiciones de la producción, tenemos que ir cambiando, porque en esta evolución que hemos tenido, hemos cometido errores, sin duda, algunos conscientes, otros en forma inconsciente, y necesario es cambiar el sistema productivo, el modelo productivo, para poder seguir estando en los mercados y poder seguir siendo competitivos. Entonces, toda esta temática de usar menos insumos, menos energía, procesar todos los productos en origen, darle valor agregado, que el productor deje de ser un productor de producción primaria y pase a ser parte de una cadena completa de producción, son todos los nuevos desafíos que estamos viendo venir y que evidentemente nos vamos a tener que acoplar, porque va a ser la única forma de sobrevivir como productores. Indudablemente en esto el INTA juega un rol fundamental, ¿no? Porque es un poco el que hace de mediador, el que está transfiriendo tecnología, conocimiento, adaptación para las distintas regiones. Sí, sobre todo desde mi óptica es que es una institución que tiene que estar siempre presente trabajando con objetivos de mediano y de largo plazo, porque si estamos trabajando siempre en la coyuntura no tenemos capacidad de ver el futuro, de ver un poco más allá y de prever las cosas, sobre todo porque los procesos de investigación o desarrollos tecnológicos requieren de un tiempo de procesamiento. Entonces el INTA, al ser una institución que tiene un camino y una estrategia definida de largo plazo y trata de no estar tan involucrada en los vaivenes diarios, eso nos puede permitir a nosotros ser un eje fundamental para fundamentar los cambios que se tienen que venir en el futuro. Momento de una nueva pausa, enseguida continuamos. En el próximo bloque seguimos con la producción agropecuaria del centro de la República Argentina. Ya venimos. El lema que nos acompaña en estas jornadas es comunicando e intercambiando saberes para una producción sustentable.